por nada. Bueno, pues le damos allí. Uy, pero no la espalda. La no, bienvenida adelante. Ahí a todos los amigos suscriptores no, no, ahí pues, que ya comenzaron a ver este video, pues decirles que esperando que se encuentren bien ahí en sus casitas o ahí en su trabajo, donde quiera, pues que nos estén viendo. Gracias por siempre estarnos acompañando y gracias a todas las personas que están dejando los comentarios. Se les agradece muchísimo, pues. Como pueden ver, ahorita vamos de salida, vamos a hacer algo que nos curte. Esperando ahí que estén pendientes, tal vez no vamos a poder llevarles ahí todo el proceso, pero sí vamos a grabar ahorita lo que es camino, va. Chavalito. Pero decirles pues de que el día de ahora es un día muy lindo porque gracias a Dios estamos con vida. Tenemos el don de la vida. Y espero que también ahí todos ustedes se encuentren bien al 100 ya. Aquí está bien lavado el calzón. Pero pues, ahí está seco. Sí, vieran mi linda gente cuando esto, cuando ha llovido, porque anoche no llovió, por eso está seco. Pero cuando llueve en la noche y bajamos temprano aquí, cuando la gente se baja para la escuela. Ay, papu. Y aquí se ha ahondado demasiado. Sí, esa parte es la más. No era hondo, no, ahí no era hondo, no. Era este nivel de aquí. Pero recuerde, porque la correntada aquí baja, entonces es la que tiene así. Fíjese que sabe cómo fuera bueno hacerle, René, pero como yo le estaba viendo a la Jensi que el día, pero me dice que como pasan vacas, siempre lo van a arruinar. Pero irle haciendo como voladas de piedra para que no se lave. No, pero no lo arruinan las vacas. Las vacas, las piedras, cuando están bien lisos y son pequeñas, cuando se resbalan las apartan, pero mientras las escalan, o sea, no las patean. Como sería también una ringlera aquí y quizás por ahí por donde va usted la otra, a modo de hacer unas barrias para que te retengan. Ajá, pero es de pedirle permiso también ahí al dueño de aquí, ¿verdad? Gracias a Diosito, pues él nos ha dado. Eso es parte del mantenimiento ahí que se haría. Sí, pero como le digo, pues siempre de pedir. Pues bueno, decirles a los amigos suscriptores pues que hoy vamos para el pueblo de Caracas. Y pues no vamos a. No siempre vamos a chotear. Porque yo que me acuerde. De ir a chotear, nunca he ido yo a Cara Sucia. No. Que vayamos solo por ir a comer algo. Y ir ir a comer algo a la pizza, ir a tomar algo. Un fresco, licuado. Sí. Siempre vamos porque o bien tenemos que ir a hacer alguna compra o a hacer algún mandado, alguna encomienda que nos dejan. Así. Ajá. Y el día de hoy no es la excepción. Pues el día de hoy vamos a hacer que yo me voy a hacer unos exámenes, vamos a poner el doctor. Exactamente. A ver qué me dice, porque lo del dolor de las canillas no se me quiere quitar. Ajá. Entonces vamos a ir a ver y como les contamos. Y Mariela lleva, una misión. Una gran misión. Entonces, pues por eso hoy también. Porque llevo una gran misión y vamos a ir a acompañar también a René. A amigo René, dijo. Saluditos ahí a todos los que dejaron los comentarios muy lindos, muchísimas gracias. Sí. Gracias, dijo Carmen. Ya de ahí sábado y domingo lo mismo, barren en la casita. ¿Cómo? No salimos porque me estaba preguntando a un amigo si salía a pasear los días, los fines de semana. ¿Y dónde vamos a ir? Miren cómo o se sea, no es que. Aquí nace agua. Eso estaba bien de Dios. Todo ahí nace. No es que no haya donde ir a pasear uno, porque sí, El Salvador. Hay lugares bonitos y todo, pero ya para ir en familia cuesta un poco más. Exactamente. A veces estará mi mamá. Y ahorita decirle a los amigos suscriptores que vamos a ver, pues a ver si prende la moto, porque ya tengo. Ya hoy ya 7 días, cabalito, sin encenderla. Sin usarla. Sin usarla. Las mujeres como la moto. No.
La moto es mejor. Viejo Cuba, pues. Es de Cuba, come de malo. Es como que yo diga que la ropa es mejor que los hombres. Es de Cuba, come de malo. La ropa me la pongo todos los días. Mari. ¿Ah? Es de Cuba, come de malo. ¿Por qué? Porque le digo la clara y que él prefería más a moto que a mí, le digo. Pues sí, le digo, en la moto día a día me monto, le digo. ¡Cuba! Ay, pero sí, Cuba. El angelito, moto, Mari. No, Cuba. Se la quiere quitar, pero ella no puede. No, yo le dije eso por eso. Ya metió las patas, Rene. Ya metió las patas. Híjole, de veras. No, pero no me echaste. Mi mami les habrá ido. Ay, ya ni a ver, está solo haciendo pisto. No sé. Usted cree que hace bastante, lo más que hace 5 pesos, ¿sabes? Mira el gordito chulo bañando. ¡Ufa, gordito! ¡Te estás bañando! ¡Ufa, gordito! Están bañando, ufa. Volvimos del pueblo de Caracas, señores. Ay, vengo, ni se lo puede imaginar. Con el brazo tieso, lo siento. Vestido. Con el brazo tieso, lo siento. Por lo que traí. Mira. Esto sí es bonito. ¿Eh? Vaya, ponerlo así y enseñarlo, Genes. Uva, sí, también. ¿Eh? La cajita con la mesita. Como la lindo, lindo. Miren los carritos. El helicóptero. Aquí viene el trencito. Aquí y va el hecha de verba. Y aquí va. No. Aquí va el avioncito, otro avioncito. ¿Algo es el... No, pero ese era traído. No. Bien. Es que como lo, por la palabra forma, de hombre. No, palabra mejor que no. Bueno, pues decirle ahí a los amigos suscriptores que les hablamos. Ay, no, ahí en el video. La pata. Y vamos a ir a comprar una cosita ahí. Aquí está, como pueden ver. Ya, Rita. ¿Cómo se hace esto, Fede? Yo le enseño, espera. Jala este para acá. ¿Va para allá? Vale, mucho lo jaló. Mucho lo jaló. Yo le estoy diciendo que no. Y que tiene volado ahí donde... Por eso. Va, ¿eh? Yo pensé que no tenía. Y usted ya la iba a soltar, ¿ya? Y diciéndole yo que no, ya le voy a dar con un palo de ojos del falso. Bueno, pues vamos a decirle ahí a la Gaby que pase adelante, lastimosamente. El muchachón está dormido. Ah, sí, porque la Gaby no queda en así. Pero, o sea, no te la... Nadie con un palo de ojos del falso le voy a dar, mire. ¿Por qué? ¿Con cómo fue? Con un palo de ojos del falso le voy a dar en el lomo. No, pues nada me va a dar usted. Ay, me llevan los carritos. A veces, mijo. Pase, Gaby. Qué lástima que el gordito... ¿Vas a manguearle la maca al gordito? No sé. Ahí en el otro video sale. Uh-huh. Bueno, pues decirle que... ¿Qué le parece, Gaby? ¿Le gusta? Chulada. Hermoso, sí. La verdad, a mí me había gustado. Yo no, con qué ratón, allá. Desde ya día los había visto. Háganse aquí para la sombra, para que como, no. Como dije yo, algún día va. Uno para el niño. Para el gordito. ¿Cómo es esto? Ahí pongo. Y fíjense que cuando yo, porque a mí me gusta salir a darle comida aquí en las tardes. Uh-huh. Y pongo una así aquí, otra acá y otra allá para darle comida. La gente está yendo porque la gente no, solo una sillita, va. No. Pero irle a comprar un carrito, otra cosa. Pero lo dije que vimos esa y me dijo la muchacha, aprovechala porque ahorita está bajo precio. Porque el precio era $36, ¿no? Pero ahorita está en $25. Entonces, ¿ah? Que eso para que lo ponga yo dentro. Ajá, pues decirle que nada más ni nada menos. Mira, esta sorpresa es por el cumpleaños todavía del gordito. Por el cumpleaños, mira, del gordito. Y es de parte de Mamá Alba. Nada, de Mamá Alba. Y pues ella mandó ahí un dinero y me dijo que le comprara medicina a Rene y que le comprara algo al niño. Entonces, ya no le quise comprar otro juguetillo o algo porque el niño le gusta el pollo. Entonces, por eso le di $15 ahí. Para dárselos en efectivo para que le compre. Y ese, además de los 25, que en total son $40. Ajá. Uh-huh.
Entonces yo le quiero agradecer allí a mamá Alba. Hoy va a ser mi mamá también. Mamá. Estoy muy agradecida con ella, pues como les estaba contando, yo salí a darle comida al niño y ponía una en silla aquí, deja grande. Ajá, y una acá para ponerlo siempre. Ay, no, el gordito. Hoy lo voy a sentar aquí y ya. Yo no y ahí va aprendiendo a comer él solo sí. También. Mami Gaby. Y agradecerle mucho, que Dios me la bendiga. Quiero decirle que la verdad me ha alegrado la tarde. Oy. Me siento muy contenta y muy agradecida con ella. Y que Dios le va a multiplicar a esto al doble, al triple. Y que Dios se lo multiplique en salud y en vida. Yo me siento muy contenta y muy alegre. Bueno, pues igual yo le agradezco ahí por la confianza que puso en mí. Y ella no me dijo específicamente qué le comprara. Me dijo, ay, vea usted que le compra algo que sea sencillo, pero de todo corazón, me dijo. Entonces, pues ahí va a estar siempre que vea la mesita, va a acordar de mamá. Ahí está, un gran recuerdo. Exacto, nos vemos. Bendiciones. Al próximo.